Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Tejiendo Puntillas con Lucy. Vean qué hermosa puntilla tenemos aquí. Y el día de hoy les estoy compartiendo el tutorial en esta puntilla que es de una sola vuelta. Hice solamente una pequeña muestra, pero igual se puede aplicar en un trabajo como servilleta, mantel o en cualquier otro trabajo en el cual quieren adornarle con una puntilla fácil, sencilla pero bonita. Las principiantes pueden realizar esta puntilla sin problema porque es relativamente fácil y viendo las indicaciones la van a poder realizar fácilmente. Los motivos tienen a la tela múltiplos de 5 pero se agregan dos casitas más para que nos salgan todas las esquinas iguales. A mí en esta muestra este, le ubiqué 22 casitas, ya que pues en cuatro motivos es múltiplo de 5 con 20 casitas, pero dos más para que nos salga esta esquina igual. Que la anterior y así las cuatro esquinas iguales. Bien, espero entiendan la explicación, no se les complique y sobre todo la aplique. Vámonos entonces al paso a paso. Voy a iniciar con el nudo del hilo para fijarlo en la tela. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro casitas. Así es que me fijo aquí con un medio punto. Este hilo lo dejamos aquí abajito para que conforme vayamos avanzando se vaya escondiendo. Tejo uno, dos cadenitas nada más. Tomo hilo y aquí en el siguiente espacio marcado hacemos un punto alto. Ahora tejemos cinco cadenas. Tomamos hilo y en la base de este punto alto pegado a la tela hacemos otro punto alto. Dos cadenas y nos pegamos con medio punto en la tela. Subo dos cadenas, tomo hilo y aquí en este siguiente espacio marcado hago un punto alto. Aquí voy a girar, tejo dos cadenas, tomo hilo, hago punto alto sobre este para que se me forme una casita. Dos cadenas y en la orilla, más bien a la mitad de estas cinco que viene siendo la tercera cadena, hacemos otro punto alto, sería uno, dos, tres aquí. Y con esto se nos forma otra casita. Así. Ahora giramos nuevamente para enfrente. Subo tres cadenas. Y me voy hacia la tela rellenando estas casitas y este espacio con un total de 10 puntos altos. Una vez que tengamos ya trabajado los 10 puntos altos no vamos a continuar todavía hacia acá, sino que vamos a girar para terminar el motivo que queda de este lado. Entonces giramos nuestra tela, tejemos 1 2 3 cadenas, tomamos hilo y trabajamos tres puntos altos más hasta tener en totalidad cuatro. Aquí llevamos dos 3 y con este de aquí, cuatro. Trabajamos dos cadenas para dar un espacio a la formación de una casita. Y fijamos en este punto alto, dejando estos dos de espacio. Y rellenamos los últimos cuatro. Un punto alto sobre cada punto alto de abajo. Aquí son dos. 3 y 4. Giramos. Subo 3 cadenas. Y como lo hicimos en esta parte de aquí, igual voy a rellenar con 10 puntos altos hasta llegar a la orilla. Aquí serían 2.

9 y 10. Recuerden que si yo voy rápido, que es por cuestión de tiempos, ustedes pueden hacer lento su video desde su celular, le ponen en cámara lenta o simplemente le ponen pausa. Bien, ahora vamos a bajar hacia la tela y vamos a tejer sobre este costado casitas: 1, 2, 3. 4, 5. Tomamos hilo y fijo aquí un punto alto. Solamente dos casitas vamos a realizar. Aquí ya tenemos una, dos cadenas. Y aquí en esta otra unión hacemos el otro punto alto para formar la segunda casita. Bien. Ya que tenemos las dos casitas, lo que vamos a hacer es pegarnos aquí a la esquina. Aquí simplemente clavamos el ganchillo. Lo podemos hacer con punto deslizado. Yo así lo voy a hacer para que quede así bien pegadito la casita a la esquina. Ahora son dos cadenas. Tomamos hilo y en este mismo lugar hacemos punto alto. Y nos dirigimos hacia arriba haciendo nuevamente dos casitas sobre las mismas que acabamos de realizar. Aquí nos pasamos a este lado. Punto alto. Dos casitas, perdón, dos cadenas y nos pasamos... Aquí eh, corresponde la cadenita que queda exactamente a la mitad de estas 5, que sería la tercera. Entonces ahí ya está la ubicación de la tercera cadenita, hacemos la otra casita. Ahora tejemos un total de 11 cadenas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11. Estas 11 las pegamos aquí, justo en el límite de este grupo, con esta casita. Punto deslizado. Y nos deslizamos tres más hasta llegar aquí. Ahí sería uno. Aquí vamos a hacer el segundo. Y uno más. Aquí, tres. Giramos, tejemos dos cadenas y sobre estas cadenas que hicimos aquí, que fueron 11, tenemos que tejer nuevamente casitas. Pero como este es el motivo de la esquina y para que no quede forzado o estirado, aquí vamos a dar el aumento a una casita más. En los demás motivos, aquí deben de quedar... Por este costado, dos, a nosotros nos van a salir tres, porque las voy a ubicar de diferente forma en comparación con el resto de los motivos. Entonces hicimos dos cadenas, tomamos hilo, dejo pasar esta cadenita de aquí y fijo en la que sigue. Dos cadenas. Tomo hilo, brinco una, una cadenita y fijo en la que sigue. Dos cadenas. Tomo hilo, brinco una cadena y fijo en esta que sigue. Como aquí ya llegamos a la mitad de las once cadenas, vamos a bajar hacia este lado, pero tenemos que formar la casita de la esquina que se fija en la misma cadena de aquí. Para esto tenemos que tejer 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos hilo y fijo en el mismo punto anterior. Bien, ya está ahí. Ahora de este lado hacemos lo mismo: 2 cadenas, brinco una casita, fijo en la siguiente: 2 cadenas, brinco una cadena. Fijo en la siguiente. Dos cadenas. Fijo ya sobre este punto alto. Así. Así nos debe de quedar en esta parte donde unimos motivos en la esquina. Ahora, estos espacios que tengo aquí, que son dos casitas y esta media casita, las voy a rellenar nuevamente, como aquí, con 10 puntos altos. Después de los 10 puntos altos, nos pegamos a la tela, dos cadenas, fijamos un medio punto en la tela, dejo dos cadenitas, tomo hilo, fijo en la tela un punto alto. Así y giro aquí por la parte de atrás. Voy a iniciar con dos cadenas para formar una casita. Fijo aquí un punto alto, y como lo hicimos en esta parte de aquí, tejemos cuatro puntos altos seguiditos y damos un espacio de una casita y al final otros cuatro. Ya están ahí. Dos cadenas. Nos pasamos 1 2 y aquí fijamos. Hacemos otros 4 y seguimos. Aquí son 2 3 y 4. Dos cadenas, punto alto sobre punto alto. Igual se van a formar tres casitas. Dos cadenas, punto alto sobre punto alto. Dos cadenas. Y nos pasamos directamente a esta casita que quedó en la parte de arriba. Y aquí vamos a trabajar un abanico de cuatro puntos altos por cada lado. Y separado de siete cadenas. Entonces aquí tenemos 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos nuevamente hilo y terminamos la siguiente parte del abanico. Ya tenemos aquí el abanico terminado. Ahora de este lado seguimos trabajando igual tres casitas. Dos cadenas. Aquí un punto alto. Dos cadenas. Igual aquí otro punto alto. Este punto alto no lo cierro porque me voy a pegar con punto alto hacia acá. De esa manera evito deslizarme por esta parte para que no me quede este más grueso aquí, al deslizarme lo hago de mejor de esta manera. Punto alto aquí. Dejo brincar estas dos y en este fijo. Cierro todo junto. Dejo dos cadenitas y me voy hasta la orilla, en la tercera cadenita de estas que subimos fijo el siguiente punto alto. Así. Estamos aquí por la parte de atrás, giramos, dejo dos cadenas, hago aquí un punto alto, formando nuevamente las casitas. Dos cadenas y aquí otro punto alto. Aquí tenemos las tres casitas igual desde abajo. Ahora aquí ya voy a empezar a formar los pétalos. Tomo doble lazada, los voy a hacer de doble lazada, ustedes los pueden hacer sencillos y cada pétalo tendrá cinco puntos altos. Entonces, doble lazada y trabajo el primero. Uno, dos, tres. 4 y el quinto lo bajamos con cadenas. En este caso voy a hacer 4: 1, 2, 3, 4. Y me pego aquí con punto deslizado. Así, igual pueden hacer medio punto. Bien, ya que lo tengo formado, hago el siguiente: 1, 2, 3, 4. Doble lazada. aquí pues, llevamos 2 3 4 y el quinto lo bajamos con cadenas 1 2 3 4 y hago aquí igual punto deslizado así subo nuevamente 1 2 3 4 doble lazada y hago el tercer pétalo. Aquí llevamos 3 4 y aquí ya no bajamos. Hacemos el quinto igual que el anterior. Ya tenemos aquí los tres pétalos. Ahora simplemente tomamos hilo y nos pasamos hasta esta orilla del abanico de abajo y hacemos un punto alto y tres casitas dos cadenas uno dos tres sacaditas Ya tengo aquí prácticamente terminado el motivo de la esquina. Les voy a mostrar pues cómo nos queda. Aquí lo que procede sobre este cuadrito de aquí, vamos a tejer en esta parte 10 puntos altos. Nos tiene que quedar como aquí. Vamos a rellenar esta parte hasta aquí con 10 y realizamos dos casitas y la mitad de uno y nos pegamos a la tela. Entonces... Realizo los 10 puntos altos, las dos casitas y me pego la tela. Con eso habré terminado el motivo de la esquina y continuamos con el siguiente. Una vez que terminé los 10 puntos altos y estas dos casitas, le decía es media casita pegada a la tela, pero se realiza de la siguiente manera: no vamos a bajar con cadenas, sino con un punto alto. Así es que tomo hilo y aquí fijo el punto alto. Debo de quedar de esta forma. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hilo y en la base de este punto alto, aquí, fijo otro para que se forme esta casita. Bajo a la tela ahora sí con dos cadenas. Me pego con medio punto. Para continuar subo dos cadenas. Tomo hilo, fijo punto alto en la tela y giro. Tejo dos cadenas. Agarro hilo y aquí realizo un punto alto. Aquí se formó una casita y la mitad de otra. Dos cadenas. De estas cinco que tengo aquí, la mitad, que es la tercera, es esta. Fijo otro punto alto. Así. Ahora aquí, en este hueco que se formó, es que vamos a realizar la base para ubicar la siguiente flor. Tejo igual como aquí 11 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pego las 11 cadenas sobre este punto alto: igual punto deslizado y tres puntos más. Uno, Dos y tres. Giro. Dejo dos cadenas. Tomo hilo. Y ahora aquí no voy a contar una cadena para fijar, sino dos. Uno, dos y aquí fijo. Aquí solamente deben de salir dos casitas. Dos cadenas. 1, 2 y aquí fijo. Ahora hacemos la casita de la esquina con 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hilo y en la misma cadena fijo punto alto. 2 cadenas. Y de estas cadenas que me quedan, que son cinco, la de en medio es donde voy a fijar. Cuento uno, dos, tres. Esta es la de en medio. Fijo aquí el siguiente punto alto. Dos cadenas. Y aquí el siguiente punto alto. Bien, observen cómo de este lado son estas dos casitas antes de llegar a la esquina. Y aquí fueron tres antes de llegar a la esquina. Es que aquí hicimos el aumento. Bueno, ahora vamos a rellenar con 10 puntos altos estas tres casitas, o más bien dos casitas y media. Con este serían dos puntos altos: 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Dos cadenas y fijamos a la tela. Dos cadenas, tomamos hilo y punto alto en la tela. Giramos. Son dos cadenas, tomamos hilo y cuatro puntos altos. Espacio para una casita y otros cuatro puntos altos. Aquí son tres, cuatro, dos cadenas, uno, dos, aquí fijo, y los otros cuatro. Si ustedes observaron detenidamente el proceso... Para cada motivo se van a dar cuenta que es relativamente muy fácil irla haciendo, solamente es cuestión de observar muy bien los pasos. Una casita, dos casitas, pero aquí hago el abanico. Así es que aquí se forma la segunda casita. El abanico es de cuatro puntos altos separados por 7 cadenas. Ya tengo los 4. 1 2 3 4 5 6 7. Tomo hilo y realizo los otros 4. Bien, ya los tengo dos cadenas aquí. Fijo el punto alto, no lo cierro. Vuelvo a tomar hilo y me pego aquí con punto alto. Bueno, aquí creo que me equivoqué. Le puse tres puntos altos aquí. Miren, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Deben de ser nada más dos. Quiere decir que aquí me salieron once. Bueno, yo tengo que fijarme paralelo a este. Entonces ahí pues ya no, no voy a desbaratar, pues fue un error. Va a quedar muy ancha esta casita. Bien, ahí son dos cadenas. Y aquí en la orilla hacemos el otro. Bien, ahora giramos. Son dos cadenas. Aquí hago un punto alto porque tengo que formar las dos casitas de este lado. Aquí están dos, dos, dos. Y a partir de aquí empiezan los pétalos. Nuevamente tres pétalos, igual como lo hicimos con la primer florecita. Entonces aquí van dos, tres, cuatro y el quinto lo bajamos. Cuatro cadenitas y un punto deslizado. Bien. Los demás pétalos pues los voy a adelantar, el proceso ya se los expliqué aquí, como les decía, considero que es pues un proceso muy fácil porque ir viendo el gráfico del motivo anterior nos va a ayudar. Aquí la única diferencia es que aquí nos salen dos casitas, aquí son tres. Esa es la única diferencia, pero se van haciendo de la misma forma. Entonces termino aquí los dos pétalos, las dos casitas, relleno con 10 puntos altos hasta aquí y dos casitas y media. Pero recuerden que la media casita se hace con punto alto, como lo hicimos aquí. O sea, hago dos casitas, tomo hilo y fijo un punto alto en la tela. Esto lo vamos a hacer aquí. Y eso significa que vamos a empezar el tercer motivo. Bien, espero no se les esté complicando. Considero que es una puntilla relativamente fácil. Así es que observen muy bien el proceso y no tienen por qué equivocarse, ¿verdad? Eh, si es que observamos muy bien las indicaciones. Entonces, así como les indique. Realizan su, su, la parte que nos hace falta y siguen hasta que lleguen a la siguiente esquina, siempre contando los espacios que requerimos para que nos salgan los motivos exactos de una esquina a otra. Yo voy a avanzar, le doy la vuelta y al llegar aquí iniciamos con el cierre. Ya voy a iniciar el cierre de la puntilla. Aquí me falta por hacer lo de dos flores. Esta que está aquí. Y la que se va a formar de este lado de aquí. Entonces aquí, una vez que ya bajé en esta vuelta con el, la base del cuadrito con 10 puntos altos, subo aquí con dos cadenitas, tomamos hilo y aquí realizo un punto alto. Así. Voy a girar la tela. Trabajo dos cadenitas. Aquí un punto alto. Y continúo con el cuadrito haciendo cuatro puntos altos. La casita. Y los otros cuatro, bien, aquí voy a mostrarles. Este me interesa más que ustedes observen cómo avanzar para hacer la última flor. Este proceso pues ya lo expliqué en los primeros motivos. Entonces después de que hicimos esto son dos casitas incluyendo el abanico de aquí, las dos casitas que se forman hacia acá, bajamos haciendo los pétalos y rellenando aquí con 10 puntos altos. Entonces ya de aquí nos tenemos que, pe que pegar hacia esta parte pero nos tenemos que deslizar para hacer la... Ulti, el, la última florecita, en este caso la base de las 11 cadenas. Entonces, este proceso lo voy a adelantar para no verme muy repetitiva porque ya lo expliqué aquí en los primeros motivos. Y cuando esté aquí de, eh, de bajada por el lado de enfrente, es que vamos a continuar para que observen cómo este hacerle para realizar el último de los motivos. Ya realicé el avance. Así como les indiqué, terminé pues esta parte, esta vuelta, donde va el abaniquito, las dos casitas y por la última vuelta pues los pétalos. Dos casitas y rellené con los 10 puntos altos. Y aquí pues bueno, ya nos vamos a seguir pegando y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, son dos cadenitas aquí. Tomamos hilo. Aquí realizo un punto alto. Son dos cadenas. Estas dos cadenas las pego aquí. Entonces aquí hago punto deslizado. Me voy a deslizar hasta llegar aquí con seis puntos. Entonces aquí sería uno, dos, aquí tres, cuatro.

Pego las 11 cadenas aquí. Punto deslizado. Me deslizo 3 puntos. 1, 2 y 3. Giro. Y sobre las 11 cadenas. Aquí les muestro que viene siendo esto, eh, esto de aquí, hago las casitas. Que en este caso, contando la de la esquina, se forman cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando haga las cinco casitas, me voy a pegar aquí y me deslizo sobre este punto que está en esta parte de en medio. Aquí y, y realizo la otra vuelta, que es donde va el abanico. Y así hasta terminar. Entonces, igual esta parte la adelanto. Les voy a mostrar aquí al final cómo la cerramos, cortamos el el hilo y les muestro pues el resultado final. Pues ya avancé con las casitas sobre las cadenas. Aquí, este, como ven, no tengo cerrado el punto alto en esta parte. Me voy a pegar con punto alto. Entonces, tomo hilo Aquí donde se unen estos dos, me pego. Igual se podrían haber deslizado, pero este punto alto quedaría muy grueso al deslizarnos. Por eso lo estamos haciendo así. Entonces son dos cadenitas, tomamos hilo y aquí nos pegamos. Así. Giro. Son dos cadenitas nada más y nos pasamos directamente al abanico. Aquí es uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tomamos hilo. Hacemos los otros cuatro, ya está ahí dos cadenas. Aquí un punto alto sin cerrarlo. Tomamos hilo, cuento uno, dos, tres. Cierro. Avanzo con dos cadenas y aquí en la orilla hago el otro punto alto. Giro para enfrente. Dos cadenas. Hilo. Punto alto. Y ya tengo aquí las dos casitas, así es que solamente queda hacer los pétalos. Entonces aquí está el primero. Dos, tres, cuatro, y bajamos el quinto con cadenas, cuatro cadenitas, punto deslizado. Hacemos el siguiente, cuatro cadenas, y aquí llevamos tres. 4 Bajamos con cadenas. Subo 1 2 3 4 doble lazada y hacemos el último pétalo. Son 3 Cuatro y cinco son dos cadenas. Perdón, aquí no van cadenas. Aquí es directamente el punto alto. Aquí en la, en la orilla. Ahora sí, dos cadenas. Tomamos hilo. Aquí donde se unen estos puntos altos, hago el siguiente: dos cadenas, me uno aquí con punto deslizado, así hago una cadenita más y corto el hilo. Este hilo lo escondemos en esta parte de atrás, que es donde no se nos va a ver, y donde fácilmente lo podemos este, meter dentro de estos puntos altos. Esto lo voy a hacer luego con calma. Les muestro pues cómo nos quedó el resultado final. Espero les haya gustado. Anímense a realizarla. Si son principiantes, ya saben que detenidamente, viendo las instrucciones, sí lo logran. Miren qué bonita luce. Espero les haya gustado y la aplique. Nos vemos en el siguiente tutorial con otra bonita puntilla que espero igual les guste. Hasta la próxima, amigas. Bye.